Los malos tratos y abusos a la tercera edad es una realidad invisible que se sigue produciendo en nuestra sociedad. El Colegio de Alicante ha realizado la edición número 49 de las Jornadas sobre Malos Tratos y Abusos a Personas Mayores, un evento organizado por la Unión Democrática de Pensionistas de España en el que participaron representantes de diferentes estamentos sociales como el policial, la justicia o el asistencial. El objetivo de esta jornada es sensibilizar a la población sobre esta situación y poner sobre la mesa causas y soluciones para erradicarla. El maltrato donde más se está produciendo es entre personas que están aisladas, de los cuales uno de los maltratados es una persona dependiente, que está siendo atendida por otra persona con una carga tremenda y en esas condiciones, y además que están totalmente aislados del resto de vecindario o de familias. Y las personas mayores pues tenemos todos unos problemas por la edad, por los lugares donde residimos, que hoy en día está todo el tema de despoblación, etcétera, etcétera, y la soledad muy importante también para los mayores, y entonces también los malos tratos. Son unos malos tratos que no son denunciables por parte de los mayores porque no saben cómo denunciar, no saben cómo retransmitirlo. En España, el 7% de las personas mayores sufren malos tratos, producidos generalmente por su pareja. La detección de indicios de esta violencia es el primer paso, y en esta labor participan profesionales sanitarios, sociales y judiciales. La ayuda de los familiares es clave, evitando la soledad de sus mayores y aumentando el interés por ellos. En este proceso, el papel de la administración es determinante. A la hora de ofrecer los recursos adecuados, puesto que no solamente van a ser recursos económicos, sino que tienen que tener muchas veces la asistencial, la residencial, una tercera persona que les ayude, si el cuidador es el agresor. Entonces, evidentemente, los recursos sociales son importantísimos, incluso para tomar la decisión de denunciar. En la jornada se presentó el programa No Sujetes de la asociación Dignitas Vitae, que promueve la eliminación de la acción de sujetar a los pacientes ante situaciones de dificultad, una tendencia que se produce más habitualmente cuando se trata a personas mayores. El problema es sensibilizar a la gente, porque lo primero que hay que trabajar es a los profesionales de que se convenzan de que sujetar no es ningún tratamiento. Entonces eso es difícil, ¿eh? Llevamos toda la vida sujetando para tratar y convencer a la gente cuesta.